¿Cuáles son los síntomas que presenta la variante Omicron del coronavirus? En una reciente información dada por la doctora que atendió a los primeros pacientes en Sudáfrica, podríamos tener información sobre cuáles serían los principales síntomas que presenta esta variante. En este video vamos a compartir la información publicada en un sitio web importante, en donde la información estaría dada de la mano de la doctora que atendió los primeros casos de pacientes con Omicron, la variante del coronavirus, y sobre todo conocer cuáles serían estos síntomas. En este video hablaremos sobre ello y, lo más importante, daremos algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, yo les saludo desde el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente información donde ya tendríamos algunos datos sobre cuáles serían los principales síntomas que se caracteriza esta variante Omicron, la variante dada este fin de semana, dada este nombre por la OMS, que formaría parte de las variantes de preocupación y sobre todo tomar en cuenta cómo se va presentando clínicamente la misma. No olviden suscribirse al canal y, lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a las mismas teniendo los beneficios que ofrecen estas membresías. Bueno, hoy es muy importante entender que la variante Omicron ha causado un problema a nivel mundial con respecto a la situación de que esta variante sería más agresiva que la variante Delta. El pasado 26 de noviembre la OMS habría dado el nombre a Omicron, la variante detectada en Sudáfrica, o la B11529, como la variante de preocupación, siendo esta la quinta variante de preocupación, acompañando a las variantes Alfa, Beta, Gamma y Delta. Es muy importante entender que, si bien es cierto, el 24 de noviembre empieza a reportarse y registrarse los casos de incremento de infectados en Sudáfrica, no es hasta el 26 de noviembre que se le da un nombre a esta variante. Y para el momento, ya 48 horas después, prácticamente son 20 países que registran esta variante. En base a ello, los síntomas todavía no se tenía información. Sin embargo, la doctora a cargo de los primeros pacientes detectados de la variante Omicron en Sudáfrica nos podría dar alguna información con respecto a cuáles son esos síntomas. La doctora Angelique Coxé, presidenta de la Asociación Médica Sudafricana, dio detalles de la nueva variante del coronavirus llamada Omicron. La doctora dio la voz de alarma de la nueva variante de COVID-19 y ha revelado cuáles serían los síntomas iniciales, los cuales son inusuales. La doctora dirige una clínica privada en Pretoria, la capital administrativa de Sudáfrica, y dijo que a principios del mes de noviembre se dio cuenta de pacientes con COVID-19 con síntomas extraños. Es muy importante mencionar, en primer lugar, que los reportes indican que la pérdida del olfato y la pérdida del gusto no se presentan en la variante Omicron. Es decir, no hay pérdida del olfato ni pérdida del gusto. Situación que sí se ve en las variantes lambda, en la variante Mu y en la variante original del coronavirus. Otro punto muy importante que ha descrito la doctora es de que los pacientes sufrían dolores musculares marcados, tos seca, picazón en la garganta y, sobre todo, fiebre baja. No hacen alta fiebre. Y algo también que ha llamado la atención es que, aparte de los dolores musculares, lo que sí se ha presentado era una fatiga intensa y taquicardia. Es decir, estos serían los síntomas principales que habrían sido descritos asociados a esta variante Omicron en Sudáfrica. En primer lugar, no hay pérdida del olfato ni pérdida del gusto. Lo que sí hay dolor muscular, fatiga extrema, fiebre baja, dolor de garganta, picazón de garganta, taquicardia. Serían las principales molestias que un paciente que ha sido infectada por la variante Omicron presentaría. Esta variante fue por primera vez descubierta en Sudáfrica a principios del mes. Omicron se ha detectado ya desde entonces en más de 20 países y es importante tomar en cuenta que la situación de Omicron es bastante alarmante. La nueva variante presenta más de 30 mutaciones, sobre todo en la parte del virus que sirve para el anclaje y para ser reconocido
por los anticuerpos y, según la doctora en Sudáfrica, aseguró que estos nuevos síntomas que había observado, si bien es cierto, eran leves y muchos de los pacientes se habían recuperado de manera adecuada. En base a ello, podemos nosotros ir conociendo de que algunos síntomas a tomar en cuenta de esta variante serían entonces el dolor de garganta, picazón de garganta, lo que es la fiebre baja, taquicardia, fatiga extrema y dolores musculares. No hay pérdida del olfato, no hay pérdida del gusto. Son también síntomas inespecíficos, pero por lo menos vamos entendiendo cuáles podrían ser el cuadro clínico que presenta el paciente para detectar en qué momento sería la semana del cuadro clínico y empezar un manejo oportuno. De esta manera vamos conociendo nosotros qué es lo que estaría pasando con esta variante. Si bien es cierto, los síntomas no son específicos, por lo menos nos ayuda a entender cuándo es el cuadro clínico para iniciar un manejo oportuno. La situación que vive Sudáfrica y hoy en día ya 20 países es preocupante. Cada 24 horas está avanzando mucho más el virus y esta variante que está ya empezando probablemente podría desplazar a la variante Delta. Una situación que lamentablemente puede presentarse y con ello empeorar la situación de la pandemia. La variante Omicron constituye una de las variantes de preocupación recientemente detectada. Al igual que la variante Alfa, Beta, Gamma y Delta, Omicron pertenece a este grupo. Y ello significa que es una variante que, aparte de tener cambios genéticos y de ser transmitida de manera comunitaria, tiene características que puede hacerla más contagiosa, que puede hacerla más resistente o que finalmente las terapéuticas o las medidas preventivas no la controlen. Lo que hoy día se registra con respecto a Omicron significa claramente que la situación puede y va a empeorar. Es muy importante estar preparados y conocer todos los detalles que se va presentando de la variante para que de esta manera podamos actuar de manera oportuna. Hoy en día sabemos que también que las pruebas de diagnóstico están detectando la relación y la presencia del virus. Obviamente que no está detectando las características del virus que tiene que hacerse mediante un secuenciamiento genético. Pero hoy en día las pruebas directas, molecular y la prueba del antígeno siguen detectando felizmente al virus. En este caso específico, a la variante Omicron. Esta situación es importante tomar en cuenta y lo más recomendable es no bajemos la guardia. La situación de la pandemia va a empeorar en los siguientes meses y es muy importante estar haciéndole frente a lo mismo para que no podamos ser víctimas mortales de esta enfermedad. Es muy importante seguir con las medidas de protección, usar doble mascarilla, protector facial o protector ocular y distanciamiento social, y ello nos va a ayudar a poder evitar cualquier complicación que se presente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir la información sobre cuáles serían los síntomas que presentaría la variante Omicron. Es muy importante que la doctora que atendió los primeros casos de Omicron en Sudáfrica había revelado cuáles serían los principales síntomas que presentan los pacientes con esta variante. Es muy importante que la doctora Angelique Coetzee, presidenta de la Asociación Médica Sudafricana, dio detalles sobre esta nueva variante a tomar en cuenta. En primer lugar, lo que se ha observado es que los pacientes no pierden el olfato y no pierden el gusto. Punto importante. Otro punto es que tienen dolor de garganta, punzón de gargantas, fiebre baja, taquicardia. Son las principales manifestaciones que han presentado los pacientes con respecto a esta variante. No hay pérdida del olfato, no hay pérdida del gusto. Entonces, en base a ello, podemos nosotros ya ir identificando cuáles podrían ser los síntomas más comunes para poder hacer un diagnóstico precoz. Es muy importante que la pandemia sigue empeorando. La nueva variante Omicron o la B11529 podría complicar la situación que se está viviendo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y, lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr-luispacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro, teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.